Henry? He hecho un vistazo. ¿Qué has hecho? Lo tengo. Diseño esquemático de la terminal. Eso es. Bien. Es este. Sí. A ver. Está por aquí. Bien, bien. A ver, ¿dónde estamos? A la izquierda. Sí, eso. Es esto de aquí. Estamos justo aquí. La entrada del túnel está en el pozo de ventilación, detrás del área de descanso del personal. Vale, ¿y cómo llegamos allí? Pasamos la zona de carga y descarga a nivel de pista. Luego tenemos que atravesar este espacio entre paredes. Y una vez aquí, seguimos el túnel de servicio para llegar a la terminal F. No hay pérdida. Muy bien. Espera, espera. Le han contagiado. Le han mordido. Sí. Pero te curarás, ¿verdad? Porque tienes esto. Lo llevaba escondido en su maletín. Devuélvemelo. Es el antídoto, ¿no? ¿El que estaban probando en el laboratorio clandestino? Vamos, George, dámelo. ¿Quién diablos eres? Ya te lo dije en el avión, soy uno de los buenos. Estoy dispuesto a ayudar a la humanidad y a cambiar el futuro. Propagando una puta peste. Nadie más hace nada. ¿Me equivoco? ¿A cuántas personas planeaban matar? A las que haga falta. ¿Tú decides quién vive? No, todos. Puesto que la alternativa es que nadie viva. Nuestra población sigue creciendo y consumiendo mientras el planeta se extingue. No me hagas que dispare, George. Dame eso. ¡No! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! De acuerdo, vale. ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¿Cómo pasaste eso por el detector? Pues igual que pasé las ratas y descubrí que habían destapado mi laboratorio de Los Ángeles y que tenía que irme de la ciudad. Gracias a mis amigos, los mismos que han planeado mi llegada a Kansas City y que me ayudarán en cuanto salga de aquí. Los anticuerpos eliminan el virus, combaten la infección y evitan lesiones cerebrales. ¿Qué es eso? Eres muy listo. Lo bastante como para ser como nosotros. ¿Qué te den? No os traguéis las memeces que suelta el gobierno. Se atreven a tacharnos de extremistas, sectas apocalípticas y terroristas, porque es más fácil que contaros la verdad. ¿Qué verdad, Henry, eh? Que podría haber una peste. Y que os mataré.